Bien, amigas y amigos, quienes se conectan a la transmisión que les ofrece TV San Pedro, el canal de los sanpedranos. De esta manera inicia entonces el recorrido procesional de traslado que en estos momentos se está llevando a cabo con las veneradas imágenes de San Pedro y San Pablo Apóstoles, los patronos de esta población. Ya podemos observar en estos momentos a las respectivas damas portando sus respectivas velas y algo muy tradicional y característico de este cortejo de procesional de traslado es el acompañamiento del chicolá, del tambor, de la música de banda, de la despedida que se le ha brindado a San Pedro Apóstol en esta casa de la familia Bok Chetay, que lo resguardó durante un año. Ya pudimos observar de qué manera se hacía la entrega de la venerada imagen y también de qué manera es que egresaba y de los elementos importantes de este mismo cortejo procesional de traslado, el acompañamiento de los cohetes, del incienso, las respetables damas que también portan las respectivas insignias y en fin, todos estos elementos importantes, sin faltar quienes empiezan a presidir este mismo cortejo procesional, el baile de los moros, dos agrupaciones, la danza del torito y otro grupo que ha podido preservar nuevamente esta tradición del baile de los moros acá en nuestra población. Ya vemos a la imagen de San Pablo y hoy recordamos lo que nos comentaban nuestros abuelos y abuelas también. Era San Pablo el que inició este cortejo procesional desde su casa de habitación. Recordemos que la imagen de San Pablo tiene una habitación como tal permanente, ya que esta misma imagen ya por tantos años goza de la propiedad y las pertenencias de la familia Tunche. Y los abuelos y abuelas decían que entonces San Pablo era el que iniciaba con este recorrido. Salía en busca de su hermano San Pedro, lo llega a recoger en donde quiera que esté y posteriormente, en conjunto San Pedro y San Pablo, dirigirse al templo católico parroquial. Recordemos que fueron dos años en donde se limitaron estas mismas actividades. El primer año por la misma situación de la pandemia. El segundo año, pues estábamos viviendo situaciones más difíciles y complicadas. Y se realizó este traslado de una manera atípica porque fue vehicular, con un número muy limitado de personas, de invitados y demás. Pero en este 2022, quienes estamos contándolo como tal, nos sentimos afortunados, privilegiados y llenos de agradecimiento principalmente con Dios por la vida y por la salud. Todos estos mismos actos se retoman, tomando muy en cuenta también la memoria de todos aquellos que fueron parte importante del desarrollo de estas mismas actividades. La Cuarta Avenida, que aproxima a la Quinta y Cuarta Calle, está a la expectativa del paso procesional de traslado que hoy inicia San Pablo junto al grupo de moros que ya están danzando. Y vamos a llevarles imágenes especiales de toda la población que ya se acerca a presenciar
estos momentos especiales también de fiesta. Ya en horas de la noche ya están preparados los respectivos toritos, los distintos cohetes y todo aquello tan característico de nuestra feria. La marimba como el instrumento infaltable de nuestras actividades de feria, especialmente en nuestras fiestas patronales. Al fondo podemos observar cómo San Pablo se acerca, y se lo comentábamos con anterioridad, quienes presiden este cortejo procesional también, el baile de los moros, o la danza del torito, como es conocido en muchas ocasiones. Queremos con estas imágenes enviarle un saludo muy cordial, fraternal y de hermandad a distintos amigos, vecinos sanpedranos que se encuentran en la Unión Americana, en cualquier otro punto del mundo, y que a través de esta señal virtual digital vienen a acercándose a las distintas actividades que hoy se llevan a cabo como parte de la celebración de los días grandes e importantes de esta feria patronal y titular. Sobre esta cuarta avenida, esquina de la cuarta calle de la zona número 2, empieza a dirigir este cortejo procesional de traslado con las veneradas imágenes de los santos patronos, San Pedro y San Pablo. Momentos de alegría, momentos de festividad, pese a que las situaciones de años pasados pues no lo permitían. Ahora existe la oportunidad de retomarlas, y ya lo decían los señores de la cofradía, hacerlo con mucha responsabilidad y también con mucha prudencia. Se han habilitado más espacios, sin embargo, esto no quiere decir que perdamos o bajemos la guardia y que perdamos el sentido a todo lo que se realiza en nuestras actividades. Esta misma situación pues nos ha enseñado a ser más responsables, más precavidos y también más higiénicos en cuanto a las distintas acciones que podamos tener en nuestras rutinas y también en estas actividades ya sociales. Estamos compartiendo imágenes de este primer grupo de moros que acompaña el cortejo procesional de traslado. Y ahora sí nos acercamos al grupo que hoy de verdad está dando un espectáculo único en nuestra población. Los vistosos trajes, la energía y también la dinámica de baile que hoy nos presenta el grupo folclórico La Danza del Torito. Estamos aproximándonos a la parte de enfrente del mercado municipal y también del juzgado de paz de la localidad, ya dirigiéndonos a el templo católico parroquial. Son imágenes que les enviamos con mucho aprecio. Recuerde, somos TV San Pedro, Televisión Diferente, el canal de los sanpedranos, y hoy más que nunca compartiéndoles estas imágenes muy, muy, muy únicas. Sacame el pequeño que tengo aquí atrás. Ahí están los pequeños toritos, los vaqueros,
y los demás integrantes de esta danza del torito. Queremos agradecer las reacciones de nuestros apreciables seguidores a través de nuestra transmisión digital que hoy les estamos compartiendo a través de la plataforma de TV San Pedro Televisión Diferente, el canal de los San Pedro. Ya nos estamos acercando a la sexta avenida de la zona número 3. Muchas gracias a nuestros amigos de Misco que están retransmitiendo la señal que les generamos a través del canal de los sanpedranos. Somos TV San Pedro. Muchas gracias a la página de Misco, Fe y Tradición. Muy contentos de poder compartir, de fraternizar y de socializar estos momentos únicos que está viviendo el pueblo sanpedrano. Ya en el inicio de la celebración de los días grandes, podemos apreciar en estos momentos cómo San Pedro y San Pablo se aproximan y quienes anteceden este paso procesional, los elementos del baile del torito. También hasta Tacisco, Santa Rosa, gracias por unirse a nuestra transmisión. Nos sentimos contentos de proporcionárselas. Reciban ustedes un fraternal y muy cordial saludo desde la tierra de los mayas, caxiqueles, sanpedranos y sanpedranas. La tierra de la industria textil, la tierra de la alegría, la tierra del multicolor. San Pedro Zacatepeques, municipio del departamento de Guatemala. Un intenso sol también nos acompaña en esta tarde. Y esto es evidentemente sorprendente, ya que, bueno, las distintas sorpresas que nos ha brindado el clima en los últimos días y en las últimas semanas, hoy son la excepción con la presencia del astro señor. Muchas gracias a nuestro buen amigo Jorge Santos, entonces, a José Cook, a Zaira Chesh, dice desde la zona número 3 de acá de San Pedro Zacatepeques, Guatemala. Saludos cordiales para quienes se encuentran en estos momentos laborando o en otras actividades por situaciones muy ajenas a su buena voluntad, porque seguramente estamos
Estamos muy seguros de que les estuviera encantando estar acá con nosotros, pero ya estamos haciendo todo lo posible por enviarles las imágenes que hoy de verdad nos complace bastante poder trasladarles a través de la pantalla de su dispositivo de la plataforma virtual y digital de TV San Pedro Televisión Diferente. Muchas gracias a nuestros amigos de Aldea San Antonio, desde el hermano municipio de Santo Domingo, Senaco, Zacatepeques. Gracias, de verdad. Muchas gracias por unirse a esta transmisión. Muy bien. También un elemento importante en esta tarde es la participación de las señoritas representativas de la cultura sanpedrana, que hoy están acá con nosotros, la señorita Flor Sanpedrana, la señorita del deporte, también señorita Amistad y señorita Industrial, que acompañan el cortejo de traslado en esta tarde muy especial. Relativamente el recorrido de esta tarde es muy corto debido a que la sede de la actual cofradía está a pocas cuadras de acá, entonces eso permite que el recorrido sea corto pero muy rico en el colorido y en todo aquello. Los respectivos monos entonces están a la espera de poder darle el homenaje respectivo a los santos patronos, a San Pablo, que ya va al frente, y posteriormente San Pedro también. Interesante este calor tan poco común en nuestro municipio. La temperatura se ha incrementado, se percibe el calorcito, algo que no es tan común en San Pedro, pero hoy lo estamos viviendo. ¿Y de qué manera? Con estas actividades que se retoman, y de verdad que van cargados con ese agradecimiento a Dios por tantas bendiciones, especialmente por la vida y también por la salud. Aldea San Antonio, del municipio hermano de Santo Domingo, Xenacó, Zacatepeques, nos consultan cuándo será el recorrido a las distintas estaciones, que efectivamente será hoy en horas de la noche, de conformidad a la agenda que se ha publicado oficialmente. El recorrido tradicional de hoy, 28 de junio, inicia
a las 19 horas 7 de la noche, desde acá, desde el templo parroquial. Posteriormente realizará el recorrido acostumbrado y tradicional a la espera de los distintos homenajes que los vecinos ofrecen a los santos patronos, a San Pedro y por supuesto a San Pablo. Ya pueden ustedes observar el ambiente de feria con las respectivas champas que se tienen por acá y que de tal manera pues se acerca a el templo católico parroquial. Hoy estamos observando una gran cantidad de visitantes también que hoy aprovechan a realizar algunas compras y también algunas visitas y el paseo ya correspondiente a la feria. Hoy que se podría traducir como víspera a la solemnidad del martirio de San Pedro y San Pablo Apóstoles. Momentos podemos observar entonces el ya próximo ingreso de la venerada imagen de San Pablo Apóstol al templo católico parroquial, en donde se tiene a la espera el poder realizar el traslado de dichas imágenes a un solo mueble, ya como parte de las actividades tradicionales y de costumbre en este 28 de junio. Les podemos compartir esta panorámica en donde se observa el pabellón nacional y también la bandera que identifica el municipio de San Pedro Zacatepeques, Guatemala. En estos momentos, la imagen de San Pablo Apóstol realiza el giro correspondiente y se dispone a ingresar al templo católico parroquial, a la espera también de la llegada de San Pedro Apóstol. Muchas gracias por seguir la señal de TV San Pedro, de verdad muy contentos de hacerles partícipes de estos momentos históricos para nuestro municipio, tomando muy en cuenta las actividades de religiosidad popular, una combinación increíble entre la misma cultura y las tradiciones también que se poseen en nuestro municipio. Estamos viendo en estos instantes el ingreso también de la respectiva cruz que representa el martirio de nuestro santo patrono San Pedro Apóstol, el gallo que hacíamos referencia en la transmisión pasada y pues ya tiene junto a él la imagen de
de el santo patrono San Pedro Apóstol. Thank you.
De esta manera va finalizando el cortejo de traslado que se ha realizado precisamente desde la sede de las respectivas cofradías y acá en el templo católico parroquial. Momentos que se aprovechan también para la toma de fotografías, momentos especiales de las cuales estamos siendo partícipes, ahora desde el interior del templo parroquial. Este es el panorama que se percibe acá en el interior del templo católico parroquial, en donde se mantendrá a la espera también del traslado de las imágenes como tal a un solo mueble procesional, el cual será utilizado para en horas de la noche. Habíamos informado efectivamente que desde las 19 horas 7 de la noche se iniciará con este recorrido tradicional del 28 de junio en horas de la noche. También queremos aprovechar para enviarles imágenes de lo bello que está decorado el altar mayor de este templo parroquial, y esperamos que para este próximo 29, o sea mañana precisamente, se pueda utilizar esta vía para poder venerar a las imágenes ya no solo de San Pedro y de San Pablo, también las imágenes de la copatrona, la Santísima Virgen del Rosario, San Francisco y otro santo dominico, que también refiere mucho a la manera en cómo se fundó la devoción, la fe y el cariño hacia San Pedro Apóstol y también hacia la copatrona, la Santísima Virgen del Rosario, que tiene su festividad o su fiesta en octubre de cada año. Este es el mueble procesional en el cual servirá a unificar a las imágenes de San Pedro y de San Pablo Apóstoles. Y se escucha el redoble que anuncia que la imagen, ya sea de San Pedro o de San Pablo, se aproximarán a este mueble que vemos en estos momentos. Un mueble muy hermoso, por cierto, con particularidades del arte que se tiene fervientemente allá en el hermano municipio de San Juan Zacatepeques. Y vemos la leyenda que está expuesta ya en esta anda procesional. Dice: estén alegres, aunque por un tiempo tengan que ser afligidos con varias pruebas. Ese es un mensaje bastante oportuno para la activación de estas mismas actividades de fe popular en nuestro municipio, siempre pues, manteniendo las respectivas restricciones o los cuidados, pero ya de manera personal. Vemos a unas aves que están elaboradas con flores
de una manera artística. Y ya también podemos visualizar desde este punto a integrantes de la Hermandad de San Pedro Apóstol, quienes están a la espera de poder manipular las sagradas y veneradas imágenes de San Pedro y de San Pablo y poder pues ubicarlas acá en el anda procesional, si no estoy mal, de 30 brazos, que será utilizado precisamente para la procesión de hoy 28 de junio. Muchos recordarán este mismo recorrido procesional como la procesión de los conciertos, y por ahí nos estaban comentando o preguntando si habrán conciertos. Desde luego que sí, en realidad desconocemos específicamente XY agrupaciones, pero sí, ya los vecinos de las distintas estaciones tradicionalmente conocidas así, ya se encuentran preparados o están en preparativos para el inicio de la noche de conciertos y homenajes. Desconocemos específicamente cuáles son las agrupaciones que estarán. Eso sí son detalles, incluso organizaciones de vecinos que lo mantienen en incógnita. Y hasta la hora del inicio de su participación, al paso del cortejo procesional, es cuando se logra notar qué agrupación artística. Espero de que los vecinos ya se están organizando y están a estas horas de la tarde del 28 de junio, pues en preparativos. Eso sí es efectivo, ya están en preparativos para poder rendirle este homenaje y agradecimiento a Dios a través de la intercesión de San Pedro y San Pablo Apóstoles. Ya vemos que se acerca entonces la cruz que corresponde a San Pedro, la cruz adversa, o como en buen chapín lo decimos coloquialmente, al revés, pero por la misma representación del martirio que efectivamente la Iglesia nos invita a reflexionar precisamente mañana, 29 de junio, la solemnidad del martirio de San Pedro y de San Pablo Apóstoles. La cruz que precede a San Pedro y posteriormente la imagen de nuestro patrono San Pablo Apóstol. Santos.
escribes, ¿no? De esta manera entonces es expuesta la imagen de San Pedro Apóstol en el anda que será utilizada precisamente hoy 28 de junio en horas de la noche. A eso de las 19 horas iniciará el cortejo procesional tradicional del 28 de junio haciendo el recorrido tradicional y acostumbrado. Ya luego de 2 años específicamente desde cuando se suspendió la procesión como tal o las procesiones como tal, de nuevo se retoma esta misma alegría y esta misma emoción en nuestro municipio, y hoy pues muy contentos de poder llevarles estos momentos especiales a través de esta transmisión virtual o digital. Vamos a despedir esta transmisión desde este punto, invitándoles para que se puedan quedar con nosotros, ya que tenemos más impresiones que poder compartirles de manera directa a través de esta plataforma digital bajo la misma página oficial del canal de los sanpedranos, TV San Pedro Televisión Diferente. Les deseamos una muy excelente tarde y siempre al pendiente, porque TV San Pedro continuará con las respectivas transmisiones y la cobertura que hoy les generamos a través de la plataforma virtual y posteriormente también a través de la señal a través de la señal 94 del sistema de cable Sistecom.